could be holding up our light. We could be fighting for what's right. Or we could be falling to pieces. Under the bridge of fire burns. Somewhere the pages start to turn. And somebody whispers, I need this. Just a moment with you.
A la última jornada, los últimos dos partidos de la jornada, el número 2, día domingo 5 de julio a las 8:02, casi puntuales entonces, para poder llevar los dos partidos que se nos vienen encima en esta finalización de la jornada número 2. Y como ha sido la tónica, obviamente, de todos los partidos, no voy a estar solo, sino que esta vez me va a estar acompañando mi gran amigo Tino Biss. ¿Cómo estás, Tino? ¿Qué tal, Sachita? ¿Cómo estamos? Hoy yo estoy aquí súper emocionado con este gran partido de última jornada, o sea, de último dos partidos de la segunda jornada, mejor dicho, Sacha, y gran partido que se nos viene encima. Efectivamente, Tino, vamos a ver el equipo de All Knights entonces enfrentarse al equipo de Rizzi, y un equipo de All Knights que ya ganó su primer partido y un equipo de Rizzi que lo perdió, por lo tanto, para ambos es muy importante una victoria, ¿no, Tino? Sí, yo creo que tanto Aka como Rixi creo que no le vienen mal esa victoria. Así que vamos a ver qué tal se puede parar este partido. Un Rixi que viene bastante cabizbajo con esa derrota ante el equipo de Evol en la primera jornada, perdiendo 3-1. Y Aka con un 3-0 sentenciado al equipo de Volta 7 en esa primera jornada también. Sí, efectivamente. De hecho, vamos a ver un poco, ¿te parece, Tino, los partidos que ya se han jugado y sus respectivos resultados? Vale. Me están diciendo por acá que se escucha un poco bajo, Sacha, así que... ¿Qué si se escucha bajo? ¿Tu...? Me dicen los audios. Sí, me dicen los audios. ¿Tu audio o el mío? Que es súper importante que nos mencionen cuál se escucha bajo, porque si no te subo a ti. ¿Ya? Le voy a subir un poquito volumen a tu audio y le voy a bajar un poco a la música. Bueno, estamos entonces viendo los resultados de lo que ha sido esta jornada número 2. El día de hoy finalmente terminamos la fecha número 2 con dos partidos, con el equipo de Nikes frente al equipo de Rizzix, y finalmente a las 22 horas estaríamos viendo el partido entre Ipol frente al equipo de Volta. Sí, gran partido también que se nos viene a las 10. Ahora me parece que ya estamos en sala, si puedes unirte, Sacha, ya te invito mejor, no me había unido. Oye, mientras me uno, vamos a ver entonces los mapas y los modos que se van a estar viendo entonces ambos equipos. Analicémonos, ¿te parece, Tino? Sí, vamos a analizar un poco el tema de los mapas, estrenando plantilla nueva también, Sachita, así que... Hagnizar, primer mapita, un mapa corto, digamos, es un punto caliente bastante frenético que vamos a tener. Un AK que puede salir bastante favorable, también mapa piqueado por ello, así que yo creo que va a haber mucho frenetismo de parte de los dragones aquí en este primer mapa de Hackney. Perfecto, esos son los mapas y cambiamos totalmente la música, Tino, porque esta música, esta canción nos dice una cosa. Los roster de los equipos, Tino, empecemos. El roster. Vamos rápidamente con el equipo de AK. Tenemos aquí a Supre, Andreas, Bongs, Sucri y el señor Nodi, aparte del equipo de AK. Ay, 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 cómo se viene el equipo de AK. Por otro lado tenemos al equipo de Rizzi Gaming, formando con Cosmos, Harpy, Dazlock, Masri y Lox. Esos son los cinco jugadores entonces que se estarán enfrentando frente a frente entonces, frente al equipo de Night. Bastante falsas las fotos. Sí, bastante bonitas, la verdad. Un saludito al señor Ali por el gran trabajo que está haciendo Oz. Así que yo creo que estamos listos, Sachita, para presenciar este primer mapa de Hackney. Perfecto.
equipos listos. El equipo de Rixis que viene con un nuevo fichaje, el Cosmo, que estaba, me parece que en el equipo de Swan, cambió ahora para el equipo de Rixis por Little One. Así que cambios que ocurren dentro de los fichajes de los equipos. Yo creo que estamos listos. Me parece que ya vamos a iniciar este primer mapa. Dale, un saludito a toda la gente. Entonces. Sí. Empecemos nomás. Bueno, este primer mapa. Eso mismo voy a comentar. ¿Cuál es el primer mapa entonces? Hagnillar, primer mapa, el mapa de los containers. Luego vamos a tener como segundo mapa tendremos Gunrunner. Tercer mapa, Gunrunner también. Cuarto, nos iremos nuevamente a Gunrunner. Y por si decidimos, o si deciden ellos, mejor dicho, el último mapa será Petrograd en Beide. Oye, súper importante a la gente. Me dijeron por ahí el título, no sé si se ha cambiado. Sí, ya lo van a cambiar. Ya, perfecto. Oye, súper importante, la gente dice por ahí que si se ve un poco lagueado, aprieten F5 o reinicen la transmisión en caso de que se vea un poco lagueado. Pero a mí al menos me va bien. De hecho, nos vamos a ir inmediatamente a la cámara, a la lobby, donde ya están los jugadores listos y dispuestos. Tino, da la orden nomás entonces para que empecemos este primer modo. Orden dada. Sí, orden dada ya, Sachita, para iniciar este primer punto caliente. Si te parece, vamos a dar nuestros predict para este gran partido, pero me parece que no nos da chance porque ya va a iniciar este primer mapa. Bueno, vamos a ver entonces. Ya sabemos que el equipo de Nike, sus fuertes son justamente los modos frenéticos, así que vamos a ver cómo se maneja el equipo de Rixic en un mapa que tengo entendido que lo piqueó el equipo de Nike. Sí, mapa piqueado por el equipo de los dragones. Perfecto, en cualquier momento sacamos la música entonces y vamos a empezar en esta transmisión totalmente en vivo y en directo cuando ya son las 8 con 7 minutos puntuales, empezando este partido. Sí, va a iniciar rápidamente este primer mapa de los containers. Como bien dice Sacha, iniciamos rápidamente con el equipo de Rixis, que tiene el lado bueno, digámoslo así, de este primer mapa. Hemos rápidamente. Sí. Se les fue un online, creo que. Jugaron igual. Están jugando. Creo que lo tienen. No, entró. Ahí entró. Entró justamente el jugador, creo que era Monferrato, el señor Sucri, que faltaba entrar de parte del equipo de AK. Vemos rápidamente el equipo de Rixis adueñándose de ese primer hardpoint. Tres jugadores dentro ya, ahora cae a manos de Monferrato, el señor Sucri, que se lleva la vía de Dazlo, pero terminaba siendo tradiado a manos del Lux. Y vemos ya un Rixis bastante posicionado en esa zona del almacén. Y vamos a ver qué se depara de parte del equipo de AK. Vienen rápidamente los refuerzos. Doble kill de parte del equipo naranja. Tavi, que intenta entrar al punto caliente. Se hacía con esa doble kill. Increíble lo que acaba de hacer este muchacho dentro del punto caliente. 20 segundos que restan, Sacha, para irnos a esa zona de P2. Bastante reñido al menos este punto número uno. De hecho, el liderato momentáneamente lo tiene el equipo Nikes, pero bastante peleado. Ojalá sea la tónica de todo el partido. Sí, la verdad, el equipo de All Night que rápidamente supo cómo afrontar esa situación. El lado bueno que lo mantiene todavía el equipo azul, el equipo de Rixis, pero vemos el destrozo que está haciendo Mirri, me parece, que te acabas una triple increíble. Si te parece, colócalo, que lleva 7 kills rápido, acaba de caer ahora barras de Supreme, pero increíble. Le voy a decir Mirri porque la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre porque tiene un montón de X. O más Mirri puede ser. Oye, vamos nuevamente con el equipo de Rixis, que entonces quien toma posición del punto caliente y empieza a sumar entonces y a alejarse poco a poco al equipo All Knights. Recordemos que estamos en el P2. Sí, estamos en el P2, si te parece, vámonos con Nodix rápidamente de parte del equipo de AK, que acaba de caer el jugador Nodix. Cambiamos rápidamente al señor Monferrato, también avanzando por esa zona, pero si me deja cambiar el... Sí, no me deja cambiarlo, o sea, yo pensé que iba mejorado, pero me parece que no. Pero vemos el equipo de Rixis, la verdad, dando bastante pelea al equipo de AK. Vemos que ahí están en la delantera manteniendo el control del punto y prácticamente en los dos puntos le ha dejado la sobra de los puntos al equipo de AK. Vamos a ver si el equipo de Rixis sigue manteniendo ese control del mapa. Vemos ya al equipo de AK posicionado en el siguiente punto caliente, en el punto número 3. Si te parece, vamos con la cámara de Nodix, que está por la zona central de él, esperando, superior, mejor dicho, esperando nada más que se le acerque ese jugador. Finalmente no lo logró ver, se acaba con la vida. Finalmente era Harpy. Cambiamos con Bobby, que se acaba de hacer una doble kill por la parte de amarillo. Le viene otro jugador. Finalmente va a hacerse con la doble. Finalmente no. Llegaban los refuerzos de parte del equipo de Rixis, pero vemos una triple kill de parte del equipo de AK en estos momentos, adueñándose de ese punto número 3. Me parece que si Rixis no sigue presionando como en esos dos primeros puntos, AK le puede dar la vuelta rápidamente al marcador.
Sí, moviéndose muy bien por el mapa el equipo de Rizik, leyendo muy bien también a los jugadores de All Knights, y esto ha ocasionado entonces que prácticamente el punto lo esté tomando limpiamente, al menos el equipo de Rizik frente al equipo de All Knights. Nos vamos ahora al P4 y vamos a ver la rotación también de ambos equipos. Sí, vamos a ver quién tiene el control de la siguiente rotación. Veo que ya están disputando en esa zona de oficina. Vemos una Quackfi de parte del equipo de Aka, aunque el equipo de Rick se sigue manteniendo el respawn, sigue manteniendo la delantera dentro del mapa de Hackney. Vemos la cámara totalmente de parte del equipo naranja, de parte del equipo de Aka. Cambiamos a la cámara de Cosmo, que acaba de caer al mano de ese jugador. El equipo de Aka, que está teniendo el control total de la parte de oficina y no teniendo el respawn. O sea, me parece increíble lo que está haciendo el equipo de Aka, manteniendo muy bien, aunque llega una doble kill de parte de Dazlo, pero es tradiado a manos de Tavi. Doble kill ahora de parte del equipo de Aka. Excelente lo que está haciendo. Si te parece, cambiamos con Tavi, que lleva una rachita, lleva 15 kills con 6 muertes nada más. Me parece increíble lo que está haciendo este muchacho. El equipo de Aka, otra bajita más para Tavi, que se acaba de hacer una doble. Increíble lo que está haciendo este muchacho dentro del mapa de Hackney, y Rixi, que tiene que despertar porque Aka se le puede venir encima total y pueden ganar este primer punto. A ver, seguimos con Tavi por la parte superior de oficina. El señor Marri, que acaba con la vida de Nodi. Excelente lo que está haciendo el equipo de Aka, pero es Rixi el que está manteniendo el control y llevándose esos últimos puntos de la zona de oficina, Sacha. Sí, bastante peleado este punto caliente. Me está gustando este partido. El equipo de Rixi, que no se deja amedrentar, quizás por los resultados que tienen ambos equipos, y mira, está bastante reñido. Nos vamos al siguiente punto, que ya está en posición del equipo All Knights. Sí, ya vemos el equipo de Aka ya bien posicionado. Llega Harpy rápidamente, acabando con la vida del objetivo de parte del equipo de Aka. Y vamos a ver que se pronuncia una triple parte de Rixi, pero es otra vez Aka que se adueña de ese punta. Llegaba la doble de Cosmo. Increíble lo que está haciendo este muchacho también. Si te parece, cambiamos a su cámara, cubriendo muy bien la zona de amarillo. Lanzaba esas granadas. Esperaba nada más el equipo de Rixi, como que lleva su bajita triple de sus triple baja, digámoslo así de esa manera. Triple ahora de parte, doble de parte del equipo de Aka en estos momentos, que me enredo un poco, pero es la emoción del partido. Supreme, que acaba con la vida de Harpy, que vemos que lleva 7 kills por ahora nada más, mientras vemos ya un jugador de Aka que lleva casi 20, el jugador Tavi. Y vamos a ver ya el equipo de Aka manteniendo el siguiente respawn. Y este respawn es la verdad el más importante bajo mi punto de vista, Sacha. Vemos a Tavi que se acaba de hacer una doble, pero yo creo que con este respawn puede mantener bastante el control del mapa, porque puede controlar la parte del centro y controlar los dos primeros puntos, que yo creo que son una gran ventaja que puede sacar en esos dos puntos. Fíjate, ambos están prácticamente despreocupando de los puntos, simplemente se están dedicando a controlar el mapa, sí. Algo bastante extraño, sí. Pero habla también de la el estrategia respawn, que sí. Tienen, claro, el respawn, y lo que habla de la estrategia que tienen ambos equipos por dominar el respawn y también el mapa, y por ende también los diferentes puntos calientes, que por el momento está y sigue reñido. Sí, la verdad es como te digo, Sacha, ese respawn la verdad puede servirte para obviamente los dos puntos, el punto 1 y el punto 2, y yo creo que puede sacar bastante ventaja obteniendo ese respawn. Sabemos que el equipo de Aka es el que está sumando en la zona central, parece que se va a ir un poco con un poco de ventaja. No, dice que acaba con la vía del Lux, Supreme también terminaba siendo derribado a manos de Marry, Bobby también se quedaba tradiado a esa kill, mejor dicho, y ya vemos el equipo de Rixi posicionado en el siguiente punto. Vemos la cámara de Dazlo, si te parece, que lo tenemos por aquí por la parte superior, espera a esos enemigos nada más y empieza este punto número 2 de la segunda rotación. Doble kill de Cosmo, terminaba siendo derribado el señor Dazlo, que estaba ahí en esa parte del punto caliente, pero es Rixi que sigue manteniendo el control de ese punto. Es Rixi que está sumando en estos momentos, el señor Cosmo que terminaba siendo derribado a manos de Tavi por esa zona central también. Cambiamos a la cámara de Cosmo nuevamente, si te parece, está por esta parte de izquierda, espera nada más que se acerquen esos jugadores de parte del equipo de Aka. Era más rica acá con la vida de Monferrato, muy bien de parte del equipo de Rixi, manteniendo muy bien el control del mapa, el equipo de Aka que no se la está poniendo la verdad muy fácil tampoco al equipo de Rixi, y hemos bastante pelea, la verdad, algo que no me esperaba tanto, digámoslo así de esa manera, pero Rixi está demostrando la verdad su poderío dentro del mapa. Sí, a mí también me está sorprendiendo gratamente el partido. Acá se nota que se conocen ambas escuadras, se conocen entre jugadores, se conocen entre equipos, y esto ha ocasionado que se sepa leer bien la estrategia del uno del otro, y eso se está viendo reflejado en el resultado, que está prácticamente equilibrado. Sí, un resultado, la verdad, bastante ajustado. Yo creo que está siendo un punto para ti, un punto para mí, un toma y dame, mejor dicho. Y ahora sí, el equipo de Aka comienza a sumar en ese punto número 3, mientras en el punto anterior el equipo de Rixi estaba manteniendo prácticamente todo el control del punto superior. Ahí vemos la cámara de Supreme, si te parece, acaba de ser derribado. Triple kill de parte de Rixi, que avanza rápidamente esa cobertura. Otra bajita más que se hacía, señor Marri. Y el equipo de Aka, que lo van a sacar del punto, pero tiene el respawn, mantiene el respawn, que están, la verdad,
Muy bien concentrado en ese tema. Tabi que queda con la vida del señor Marri. Muy bien de parte de ese jugador. Pero es Rixi que sigue sumando dentro del punto caliente. Tabi que está haciendo un trabajo increíble. 30 bajas ya. Lleva 30 bajas este jugador, haciendo un destrozo total dentro del mapa. Es full team de parte del equipo de AK en estos momentos, Sacha. Y en 14 segundos nos dirigimos rápidamente a esa zona de oficinas. Oye, con todo se están dando ambos equipos. El marcador sigue ahí totalmente. Puede estar para cualquiera de los dos. Estamos viendo ahí algunas estadísticas también de los jugadores. Muy bien y bastante equilibrado, al menos en las individualidades de ambos equipos. Yo creo que ambos equipos están haciendo su labor como se debe. Yo creo que la entrada de Cosmo, como bien dicen ahí el señor Detrich dentro de los comentarios, está influyendo bastante dentro del equipo de Rixi. Y vemos el equipo de Rixi dándole bastante pelea al equipo de AK. Incluso están al borde de poder ganar el mapa, pero es AK que sigue manteniendo el control de esa zona de oficina. Llegaba rápidamente Nodi, se acaba con la vida de Lux, pero era derribado a manos de ese jugador nuevamente. El equipo de Rixi sigue sumando dentro del punto caliente. Ojito con Rixi, ojito con el respawn, porque tienen que ganarlo rápidamente, si no se le va a poner muy complicado. Cambiamos rápidamente la cámara de Nodi, avanza el equipo de AK dentro del punto caliente. Otra bajita más que se hace este jugador Monferrato, que termina siendo derribado a manos de Marri, pero era derribado Nodi también. Esto está haciendo un tomo y dame dentro del mapa de Hagniyar, y esta zona de oficina parece que se va a acabar, porque nos vamos a ese punto número 5. Bobby que se comía una granadita que le caía justo al lado, y el equipo de Rixi avanza totalmente a esos refuerzos, a ese punto número 5. Sacha, esto está haciendo un auténtico mapazo. Sí, efectivamente, Tino. Nuevamente el punto queda en manos entonces del equipo del Nikes. Y cuidado que ya vamos entrando a la puntuación final, a los puntos finales de este punto caliente. 3 minutos. Ojito que AK puede aquí también acabar con este primer mapa. Vemos a AK muy bien posicionado. Bobby que termina siendo derribado a manos de Harpy. El equipo de Rixi que lo tiene ahí, está cerquita de poder ganar ese mapa, pero es AK que continúa sumando. Y si el equipo de Rixi no entra al punto caliente en estos últimos segundos, se le va a poner muy complicado. Ya parece que otra full team más se le va a poner complicadísimo al equipo azul, el equipo de la R. Tabi que queda con la vía de Marri. Esto puede ser mapa para AK. Esto puede ser mapa para AK. 250 a 217. AK que la vio muy ruda, la verdad, Sacha, pero logra llevarse el mapa. Sí, efectivamente. Y finalmente fue el equipo Nikes entonces que se llevó este primer punto caliente 1-0 en el marcador global. Se escaparon y se afirmaron recién en los últimos minutos o segundos incluso de este modo. Sí, la verdad, el equipo de AK supo cómo llevarse ese respawn tan importante, disputar bastante la zona de oficina y poder al final llevarse ese primer mapa. 40 bajas que se llevó el señor Tavi, 32 de Sucre, y la verdad, increíble lo que hizo el equipo de AK, aunque el equipo de Rixi tampoco es que se quedó atrás. Vemos un Cosmo con 29 kills, con bajas también muy importante dentro del mapa para sacar al punto, para mantener ese respawn. Yo creo que ambos equipos hicieron su trabajo, pero AK obviamente corrió con, como digamos, con ese último respawn, que fue donde todo se decidió. Perfecto, de hecho vamos a ver entonces el marcador 1-0 entonces en el marcador global para el equipo de All Nikes. Primer mapa entonces ganado por el equipo de los caballeros de All Nikes frente al equipo de Rixi y Kitino. Sí, me parece que va a cambiar de lado, me parece. Déjame ver. Sí, cambian de lado, ¿no? Cambian de lado. Así que cambia de lado, Sachita. Perfecto. De los nombres. Perfecto. Sí. Vamos a cambiarlo entonces. En este caso, Rixi iría arriba, ¿no? Sí. Rixi iría en la parte superior. Y alcanza a cambiarlo justo entonces. Recordemos que estamos en el final del partido de esta jornada, día de cierre ya de la jornada número 2, día de domingo. Recordarles también que el siguiente partido se estaría jugando a las 10 de la noche, donde el equipo de Wolf se estaría enfrentando al equipo de Volta. Eso es a las 10 de la noche. Mientras tanto volvemos entonces para el segundo modo, segundo mapa entre el equipo Nikes y el equipo Rixi. Nos vamos a un buscar y destruir en el mapa de Gunrunner. Sí, nos vamos directamente a la fábrica, a esta fábrica que tanto nos gusta ver, Sachita, con un AK ya, con el primer punto de punto caliente a su favor. Inicia este ataque, inicia, vamos con el equipo de AK, si te parece. Nos vamos con Tavi, que tuvo un increíble labor dentro del punto caliente en Hagniyar. Lo vemos ya muy bien posicionado el equipo de AK, que parece que la primera kill se pronuncia de parte del equipo de Rixi. Era efectivamente Cosmo, que acaba con la vida de Nodis. Cambiamos a Tavi nuevamente, seguimos con él, mejor dicho, que se le va a enfrentar rápidamente, pero no,
Finalmente queda un poco tocado ese jugador. Si te parece, cambiamos con Supren. Supren que lo tenemos por esta parte del medio, esperando nada más que se le acerque un jugador de parte del equipo de Rizzi, que en cualquier momento daslo por la zona de la izquierda, se lo puede llevar. Pero el jugador Supren está nada más esperando. Avanza un poco este jugador, el jugador que lo traía en estos momentos era Cosmo, que se hacía con la vía de Supren. Excelente lo que está haciendo el equipo de Rizzi, aguantando bastante, Sacha, el equipo de Rizzi. Vemos que Monferrato se acaba con la vía de Lux y termina siendo tradeado. Tavi también termina siendo derribado. Queda nada más el jugador Bobby vivo de parte del equipo de AK. Y tres jugadores vivos de parte del equipo de Rixi. Ahora es derribado. Primer ronda, digamos así, para el equipo de Rixi. Que me enredo un poco, Sacha. Sí, sí. Primer punto entonces. 1-0 en este buscar y destruir. En este caso, para el equipo de Rixi. Nos vamos a la ronda número 2. Me enredé un poco porque tengo los nombres intercambiados. Te dije a ti, pero no los cambié yo. Por ahí están preguntando por los comentarios, Sacha, ¿cuándo juega AK contra Sigir? Última jornada jugaría AK contra Sigir. Así que continuamos con el partido, continuamos con el buscar y destruir dentro del mapa de Gunrunner. Si te parece, vámonos con el ataque de parte del equipo de Rixi, vámonos con la cámara de Cosmo. El Anodis que acaba con la vía del señor Cosmo ahora. Monferrato también acaba con la vía del Lux. El equipo de AK agresivo total en esta segunda ronda. Queda nada más Harpy vivo de parte del equipo de Rixi. Si me deja cambiarlo, Harpy que acaba con la vía de Bobby. Queda nada más el señor Harpy con tres jugadores vivos de parte del equipo de AK. Harpy jugando muy inteligente, esperando nada más que se le acerque ese jugador. Es Supren, para ser específico. Ahí le viene por la parte de atrás y termina siendo ronda para el equipo de los dragones. Sí, es súper importante que los nombres están cambiados nuevamente, Tino, para que la gente se fije solo en los logos. Al parecer no cambiaron de posición, parece, Tino. No cambiaron. Pero no importante cambiaron. Que se fijen en solamente los logos de los equipos. Vale, vale, vale. Solo en los logos de los equipos. Me parece que sí cambiaron. Yo creo que sí, ¿o no? No, estaban cambiados. O sea, yo los cambié, pero los nombres quedaron en el juego intercambiados. O no se alcanzó a cambiar, es que justo iniciaron. Pero bueno. Yo creo que sí. Vale, continuamos con esta ronda número 3. Entonces guíense por el lado, por lo que viene siendo los logos de arriba. Ahí tenemos la cámara del señor Nodi, que el equipo de AK se dirige rápidamente a plantar en la zona de B. Sí, Sachita, una plantación totalmente rápido. Bomba plantada, 40 segundos que tiene el equipo de Rixis para poder desactivar ese C4. Ahí vemos rápidamente que los primeros disparos, si te parece, vamos con Supreme. Monferrato que acaba con la vía de Lux. Excelente lo que está haciendo el equipo de AK. Harpy también tradea ante Bobby. Nodi también se acaba con la vía de Marcy. Increíble lo que está sucediendo en este mapa. Esto está haciendo toma y dame doble de Nodi, pero termina siendo tradeado manos de Taslo. Situación de 3 contra 2, favorable para el equipo de All Knights. Ahí vemos la cámara de Supreme, si te parece. Taslo que también es derribado. Queda nada más el señor Cosmo, el nuevo fichaje de parte de Riggs, y también era derribada y va a ser ronda rapidísima para el equipo de los dragones. Sí, 2-1 entonces, el equipo de Knights se pone en la delantera en este marcador parcial del buscar y destruir. Recordemos que ganaron en el punto caliente 1-0 el marcador global. Nos vamos a la cuarta ronda entonces de este BID. Vamos a esa cuarta ronda, Sachita. El equipo de AK, que en el primera ronda se vieron un poco flojitos, digamos, en el tema de rapidez, o sea, lo vimos sí, un poco flojo, después. Pero ahora se están despertando, sí, se están afirmando, como bien dices, y están avanzando súper rápido, no están dejando el equipo de Rixi que avance para nada. Ahí vemos la cámara de Tavi, que lo podemos ver viendo por la rejita, o sea, por el ladito del container. Mira, si puedes colocarlo, sí, por el ladito. Cosa que se tiene que anotar, hay jugadores. Ahí vemos rápidamente que la primera baja se pronuncia parte del equipo de Rixi. Doble kill ahora de Bobby. Termina siendo tradeado a manos de Lux. El equipo de Rixi que está plantando la bomba en la zona de B rápidamente. Tavi lo tenemos por acá, por el container. Si te parece, nos vamos con Tavi. Bomba plantada. Tienen ese jugador tirado ahí. Tavi no alcanzó a verlo. Ahora sí, finalmente va a llevarse la kill ante Lux. Y queda nada más situación de 2 contra 2, Supren y Tavi contra el señor Cosmo y Harpy, que están jugando la verdad muy inteligente. Ahora queda nada más Tavi, solo Tavi, como bien dice Sacha. Y ahora sí, derribado y ronda importantísima para el equipo de Rixi. Sí, se está marcando la misma tónica que como fue en el punto caliente, uno para ti, uno para mí. 2-2 entonces, marcador parcial en este BID. Sí, o sea, súper parejo el partido, la verdad. Me está asombrando bastante el equipo de Rixi, está demostrando, la verdad, bastante su poderío, como bien dije, y estamos teniendo un gran encuentro, Sacha. Sí, sí, muy bonito espectáculo, entonces nos están brindando estos dos equipos. Por ahí se dice que, como dijeron por ahí, perdón, la entrada de Cosmos puede que le haya cambiado un poco el aire al equipo de Rixi y lo está demostrando. Muy bien jugado por parte de ese equipo.
Sí, la verdad, Cosmo está haciendo una muy buena trabajo. Ahí vemos a Monferrato que caga la vía del Lux. Dos jugadores vivos ahora de Rixi rápidamente. El equipo de AK haciendo de las suyas. Y queda nada más Dazlov vivo, que también era derribado. O sea, no duró ni 7 segundos la ronda. Sí, no duró prácticamente nada. Y nuevamente entonces el equipo de All Knights se pone la delantera en el marcador parcial por un 3-2. Nos vamos a la ronda, el número 6 de este Bade. Sí, la verdad, ahí vemos en esa killcam cómo se posicionaba el equipo de AK totalmente disperso, no iban ni juntos tampoco, iban uno por el carbón, otro por medio, otro por el otro lado, y la verdad hicieron un trabajo increíble. O sea, como bien dijimos, 7 segundos que duró la ronda, creo que fue mucho. Nos vamos así a ver, que entonces, inicia ronda número 6. Se inicia esta ronda número 6. Ahí vemos que el equipo de Rixi se va a dirigir rápidamente a esa zona de A. Lanzaban el sumito para avanzar, para hacer ese avance lo más rápido posible. Cosmo que logra avanzar a esa zona de tanque. Increíble kill que se acaba de hacer este muchacho. Si te parece, nos vamos con Cosmo. Doble kill, triple ahora para parte del equipo de Rixi. Queda nada más el jugador Bobby y Tavi vivo de parte del equipo de AK. Si te parece, nos vamos con Bobby. Si te no está jugando Bobby, me parece. No sé, voy a ver. Parece que no, parece que no estaba jugando. Parece que no, pero no han dicho nada, así sí. Que... ¿Algo pasó? Aquí, 3 a 3 interno, entonces. ¿No? Sí, 3 a 3. Sí, ahí si dicen entonces, algo, avísanos, pero sí, obviamente el jugador Bobby sí estaba AFK. Sí. Nos vamos entonces, ronda número 7, 3 a 3 en el marcador parcial entonces de este B y de buscar y destruir. Sí, buscar y destruir, que tendremos. Muchas gracias a esas casi 70 personas que están por aquí viendo el directo. La verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y estamos, la verdad, Sacha, yo, todo el personal, el staff de la LGB, agradecido por todo el apoyo que están brindando. Vemos rápidamente que entramos a esa séptima ronda, me parece. ¿Sí? Vemos que el equipo de AK tiene que hacer el plantamiento de bomba en esa zona de B. Monferrato, que lo acaba de ver el señor Sucri, mejor dicho, acaba con la vía de Lux, que intentaba escabullirse ahí en ese huequito de container. Como que acaba derribando al señor Sucri. 2-3, situación favorable en este momento para el equipo de AK. Bobby que caga con la vía de Cosmo. Queda nada más nuevamente el señor Harpy vivo, que también era derribado. Ronda que pone el equipo de AK a su favor. Y como bien dijiste, toma y dame, está sucediendo en esta vida. Uno para ti, uno para mí. Nuevamente es el equipo de All Knights entonces, que se pone en la delantera por 4-3. Dato importante que el equipo de Rizik no ha podido ponerse en la delantera en este BGS, sino que está empatando prácticamente el partido y después nuevamente lo lidera el equipo de All Knights. Así que ya estamos entrando en las rondas finales. Vamos a ver cuál es el final entonces de este BID. Sí, vamos a ver qué puede suceder. Vamos a ver quién puede, digamos, llevarse esa ronda e irse con un punto más de ventaja. Ahí vemos a Tavi rápidamente, nuevamente viendo por su... ¿Cómo le podemos decir? Por la rejita, digámoslo así, de esa manera. Claro, y vemos ya al equipo de Rixi. Sí, por la rejita. Vemos al equipo de Rixi avanzando a esa zona de B. Tavi también, que era derribado, sorprendiendo al jugador Dazlock, al señor Tavi. Bobby que queda con la vía de Cosmo. Si te parece, andamos con Lux, que no lo hemos tenido mucho. Ahí sí, sí, sí. ¿Algo ahí pasó? Sí, ahí estamos. Ah, ok. Estamos con Lux, si te parece, que lo vemos por acá por esta zona de bosque. Doble kill de parte del equipo de AK. Lux que justamente se voltea, se hace con la primera kill, que podía hacer con la segunda, pero era Sucri, que por momento, por un segundito, yo creo que se lo podían llevar. Harpy jugándola muy inteligente, ahí lo ve. Finalmente, también era derribado, muy arriesgoso de parte de Harpy. Yo creo que tenía que esperar un poco, pero finalmente es AK que logra poner ese punto a favor y logran irse 5-3 en el marcador. Efectivamente, Tino, entonces a solamente una ronda de que el equipo de Knights ponga las cosas 2-0, pero no hay que menospreciar el gran trabajo que está haciendo el equipo de Rizik, que vamos sí, a ver qué es lo que sucede en dominio. Sí, vamos a ver todavía que no termine el partido, todavía que una ronda, pero yo creo que el equipo de Rizik todavía tiene oportunidad de poder remontar este BID, que se le está escapando de las manos. Por el momento pensé que el equipo de Rixi podía llevarse este BID, pero todavía puede, obviamente todavía tiene chance, porque queda esta posible última ronda, a no ser del equipo de Rixi logre darle la vuelta. Tenemos la cámara del equipo de Rixi, vamos a ver qué puede suceder con la cámara de Cosmo, avanzando por esa zona de baños. Bobby que acá con la vía de Lux, ahí lo tiene el señor Cosmo, lanzaba ese humito para hacer el avance, también era derribado. Increíble lo que está haciendo el equipo de AK. Sucre, que acá con la vía de Dazlo. Harpy también era derribado a último momento. Y mapa para el equipo de AK, que pone el 2-0 en el global. Efectivamente, bueno, se está cumpliendo la misma lógica que en el punto caliente.
en donde los equipos estaban bastante equilibrados. Sin embargo, fue el equipo de Knights quien finalmente, en los últimos minutos, en los últimos segundos, desequilibró el partido. Y esta vez terminó 6-3 a favor del equipo Knights, 2-0 en el marcador global, Tino. Sí, 2-0 en el marcador global que coloca el equipo de Aka. La verdad, increíble labor que tuvo también el equipo de Rixis. O sea, tuvo, yo creo que muy buenas jugadas, pero yo creo que el equipo de Aka al final del mapa, digámoslo así de esa manera, logró como meter más su agresividad que tiene dentro. Y logró hacerse con ese buscar y destruir, Sacho. Sí, efectivamente. De hecho, vamos a ver ahora cómo quedó el marcador final. Marcador, perdón, global. Entonces, 2-0 lo gana el equipo de All Knights. Entonces, frente al equipo de Ruizic. Dos mapas ganados, en este caso, para el equipo de los Caballeros. Difícil tarea la tiene el equipo de Ruizic a falta de tres mapas. Sí, nos vamos ahora a un dominio en el mapa de Gunrunner nuevamente. Sí, Gunrunner, nos vamos nuevamente al mapa de Gunrunner y vamos a ver qué puede suceder dentro de este gran mapa de la fábrica. Yo creo que se cambian los equipos, ¿no? ¿Cómo? Se cambian los equipos, ¿quién va arriba, quién va abajo? Para aquí, arriba va Rixi. Ya, perfecto, lo voy a dejar ahí. Bueno, recordarle a la gente también que después de este partido a las 22 horas seguimos con las transmisiones de LGB eSport. Porque traeremos ya el último partido entonces de la jornada número 2. El equipo de Evolve, saludamos a Chelo que debe estar viendo esta transmisión frente al equipo de Volta 7. Eso sería a las 22 horas, hora chilena. Sí, la verdad tendremos ese gran partido. Veremos con un Evolve que viene con victoria a su favor y el equipo de Volta que con una derrota. Frente al equipo de Aka, un 3-0, la verdad, aplastante. Pero esperemos para este partido el equipo de Volta pueda despertarse más, pueda darle bastante pelea al equipo de Evol. Y vamos a ver qué sucede. Pero mientras, Sacha, si te parece, entramos rápidamente al mapa de Gunrunner que está por comenzar. Inicia rápidamente este dominio en el mapa de Gunrunner. Si te parece, vamos con el equipo de Aka que tiene el lado bueno. Lanzan esas primeras latitas, comienzan a detonar. Y vemos el equipo de Aka ya muy bien rápidamente posicionándose. La primera baja que se hace parte de Supreme, pero termina siendo derribado a manos de esa latita que le caía. Nois también se terminaba ya dando la vida de ese jugador. Doble kill de parte del equipo de Aka en estos momentos, pero era el jugador Rixi que llegaba rápidamente. Bobby que acaba con la vida de Masri. Excelente lo que está haciendo el equipo de Aka en estos momentos, agarrando esa bandera de B. Y vemos ya las primeras bajas, o sea, bastante skill. Y está haciendo un toma y dame como ha venido haciendo durante todo el partido, Sacha. Efectivamente, cuando nuevamente Sacha, vemos al equipo de Rixi, que entonces, sí, te escucho, intentando tomar el side de B. Bastante se ve que va a ser bastante reñido como ha sido la tónica, pero vamos a ver si logra aguantar la ofensiva del equipo de Rixi para no repetir lo que ha sido los últimos dos partidos, que se ha ido desinflando en los últimos minutos y le ha dado la victoria finalmente al equipo de All Knights. Ojito, me parece que Volta también jugó contra All Knights en su primera jornada y le dio bastante pelea al equipo de Volta, así que ojito con este mapa piqueado por parte del equipo de Rixi. Y vamos a continuar con el mapa. El equipo de Rix que tiene el lado malo, que tiene la bandera de C nada más. Como que se acaba de hacer con una doble kill, pero era derribado a manos de Sucri. No, y también terminaba siendo derribado a manos de Lux. Si te parece, vamos con la cámara de Harpy avanzando por esa zona de B. Y parece que el equipo de Rix quiere agarrar esa bandera central, pero llegaba rápidamente esa doble kill de Supreme, que lo está haciendo muy bien también. Tenemos la cámara del señor Supreme avanzando por esta zona de calderas. Increíble lo que está haciendo este jugador también. Doble kill de parte del equipo de Rix en estos momentos. Otra bajita más que se hacía Lux. Bobby también acaba con la vida de Harpy. Si te parece, nos vamos con la cámara de Sucri. Sucri, si me deja cambiarlo. Es que el comentarista va súper mal. Va súper mal. Ahí va Sucri. Entonces, oye, mira el marcador. Sí. Muy reñido. Sí, la verdad, muy reñido, aunque vemos que el equipo de Aka en este momento quiere hacer una triple captura. Racha de 5 que lleva Supreme, Bobby, me parece, que lleva una racha de 6 en estos momentos. Ahora sí era derribado, manos del Lux. Si te parece, vamos con Nodis, que va avanzando, intentar el equipo de Aka, intenta, como digamos, molestar un poco esa bandera de C, avanzar y así mantener B totalmente desprotegida. O sea, el equipo de Rixi que no lo están dejando avanzar a esa zona central porque prácticamente lo están molestando. Dos jugadores de parte de Aka. Sí, triple captura en estos momentos que se hace. Finalmente el equipo de Aka decide en agarrar esa bandera de C
Ahí veíamos que cae el pilar principal y era Tavi de esa bandera de B, el equipo de Rizzi, que ahora sí tiene la oportunidad de poder agarrar esa bandera central, pero quedan ya 2 minutos con 20 segundos. El equipo de Aka se le está yendo mucho al equipo de Rizzi. Cambiamos rápidamente la cámara de Bobby. Si te parece que está avanzando esa bandera de C, se podía hacer con esa kill, pero finalmente era el capitán de parte del equipo de Rizzi que se hacía con esa kill. Cosmo que cae con la vida de Supreme. Tavi también termina siendo derribado. El equipo de Rizzi agarrando esas dos banderas, manteniendo el control, y parece que van a finalmente lograr hacerse con esas dos banderas, finalizando con dos minutos que quedan, nada más, achita de ronda. Sí, cuando veíamos a Cosmos haciendo de las suyas en el respawn del equipo de All Knights, ahora es el equipo de Rizzix quien tiene dos sites al menos a su favor. Sí, yo creo que el equipo de Rizzix tiene que mantener bastante esas dos banderas porque se le puede poner complicado de cara a la siguiente ronda. Yo creo que con dos banderas faltando ya un minuto y medio de ronda se pueden acercar bastante al equipo de Aka. Ahí vemos rápidamente, si te parece, la cámara de Supreme avanzando por la zona de calderas. Tavi que acaba con la vida de Cosmo. Era Supreme que también avanzaba por la zona de carbón. Tavi acaba con la vida de Smash. Reluke también terminaba siendo derribando al señor Nodis. Bobby llegaba rápidamente para acá con la vida de Harpy. Vemos a Supreme ya agarrando esa bandera de B y vemos el equipo de Rizzi agarrando esa bandera de A, manteniendo el control de ese respawn, pero ya queda un minutico nada más, pero todavía puede ser posible porque queda un minuto de ronda. Cambiamos a la cámara de Nodis, si te parece, el señor Sucre que acaba con la vida de Cosmo, Tavi acaba con la vida de Harpy, Lux también termina derribando al señor Monferrato. 50 segundos que restan de ronda. Lux y el equipo de Rixi sigue manteniendo, digamos, esa bandera central, vuelve a agarrarla, digámoslo de esa manera. Nodis que acaba con la vida de Cosmo, excelente lo que está haciendo este equipo. Uy, que acaba de pasar, que acaba de pasar dentro del mapa, el equipo de AK que parece que en esos 30 segundos que resta se van a adueñar de la bandera central y se van a escapar un poco en el marcador, Sacha. Sí, Nodich haciendo de las suyas ahí justamente en el respawn de Rizzix y al parecer esta primera ronda va a terminar a favor del equipo de Knights. Sí, va a terminar a favor del equipo de AK en estos momentos. El equipo de Rizzix que está ahí tampoco. No va a ser por muchos puntos, Sachita. Vemos que 61 a 69. Ahora cambia un poco, pero la verdad, bastante reñido está haciendo este partido, Sacha, bastante igualado. Este dominio al equipo de Rizzix que a final logró, como digamos, agarrar esas banderas durante un minuto y medio, me parece. Sí. Y se acercó bastante al equipo de AK. Ahí vemos que 77 a 65, yo creo que 12 punticos de diferencia, me parece. No sé cuántos, pero bastante reñido, Sacha, esta primera ronda. Efectivamente. De hecho, ahora la presión, a la duda la tiene el equipo de Rizzix, que recordemos que va perdiendo 2-0 en el marcador global y tiene que ganar sí o sí entonces esta segunda ronda si quiere permanecer con vida al menos en este partido. Sí, la verdad, el equipo de Rizzix que tiene totalmente la presión a su favor, pero inicia esta ronda número 2, esta ronda final, sí, esta ronda final, digámoslo de esa manera. Ahí vemos rápidamente, si te parece, la cámara del equipo de Rizzix, que vamos a ver qué se plantea para esta defensa de respawn, porque la verdad, sí, llegaron rápidamente a B, pero ojito con AK, que creo que se va totalmente a mantener el respawn, sí, a cambiar respawn. Sí, ahí vemos que rápidamente está agarrando la bandera de A al equipo de AK, Cosmo que se adueña de esa bandera central, pero vámonos con Nodi, si te parece, que ahora va a cuidar un poco, digamos, esa bandera de C, empezar a molestar mientras sus compañeros avanzan a esa bandera de B, intentar agarrarse la bandera central. Cambiamos a Nodi, se termina llevando la vida de Taslo, del capitán de parte del equipo de Rizzix, y Cosmo que acaba con la vida de Bobby. Ahí vemos dos banderas que le están perteneciendo en estos momentos al equipo de AK. Nodi rodeando bastante el mapa, rodeando esa situación, se acaba llevando la vida de ese jugador, lanzaba la piñita por si acaso le da la vuelta. Ojito cómo se mueve Nodi, increíble lo que está haciendo este muchacho, un movimiento sensual como bien lo dice la canción. Doble kill de parte de Taslo en estos momentos. Bobby también se terminaba llevando la vida de ese jugador, y ojito que AK quiere llevarse todas las banderas a casa, pero el equipo de Rizzix no se la tiene que poner fácil porque queda poquito de ronda, queda poquito de partido, y ojito que AK sigue teniendo la delantera. 3 minutos con 45 segundos que faltan nada más para acabar esta primera ronda. Nadie que intentaba entrar esa bandera de B, pero finalmente era derribado a manos de Dazlo, que está teniendo un labor increíble dentro de este dominio. La verdad, está sacando bajas importantísimas dentro del mapa, y vemos el equipo de Rizzix ya agarrando esas dos banderas, Sacha. Sí, lo que necesita hacer el equipo de Rizzix es tratar de, obviamente, defender ambas banderas y tener posición del mapa para que no se mueva con tanta fluidez como lo suele hacer el equipo de All Knights. Así que, ojo, cuidado con la bandera de A. Cuidado con la bandera de A, el equipo de AK agarrando esa bandera de C, y Supreme prefiere dejarla así
en grisecita prefiere dejarla de esa manera para acercársele rápidamente a Cosmo, que intentaba agarrar esa bandera del C, pero llegaba rápidamente Taslo, acabando con la vida del señor Supreme. El equipo de Rixi que se puede poner rápidamente con la delantera si sigue manteniendo el control de esas dos banderas. Rixi que acaba de asegurar la bandera de C, Sucre que se acaba de llevar la vida de Masri. A Monferrato se acercaba. Ojito cómo se mueven estos jugadores, Sacha. Increíble el movimiento de estos jugadores. Supreme que acaba con la vida de Lux. Ahí vemos rápidamente Monferrato, el señor Sucre, mejor dicho, intentaba sentenciar esa baja, pero era derribado. Ahora sí, el equipo de AK tiene dos banderas y ojito con Rixi, que tiene que agarrar rápidamente dos banderas si quiere ponerse con la delantera. Bobby, que era derribado, increíble. Bajita importantísima que se está haciendo el equipo de Rixi. Ahí vemos a Sucre avanzando, pero era derribado a manos de Harpy finalmente. Y ojito con Rixi, que sacó unas bajas importantísimas dentro del mapa y se pueden poner con la delantera si siguen manteniendo el control de esas dos banderas. Increíble baja que se acaba de hacer Masri. El equipo de Rixi que está teniendo el control en estos momentos del mapa. Tavi que está en una muy buena posición de parte del equipo de AK. Pero vemos a cambiar a Masri, si te parece, Sacha. Si te parece, vamos con Masri avanzando rápidamente a la zona de calderas. Ahí vemos el jugador, el Tavi, era el que terminaba siendo derribado. Y ojito que Masri hacía de la suya, pero finalmente quedaba Bobby. Otra bajita más que se hacía el jugador de AK. Doble kill de parte de AK en estos momentos. Pero el equipo de Rixi se puede poner con la delantera cuando faltan 1:40. Nada más de ronda final. Si te parece, vamos con la cámara de Nodis avanzando esa bandera de C, molestando un poco el equipo de AK. Pero ojito, Sachita, que esto se está poniendo muy reñido, faltando muy poco para acabar esta ronda. El equipo de Rixi que no tiene que bajar la guardia. Ahí vemos a Tavi que acaba de llevarse la vía de Harpy. Increíble lo que está haciendo el equipo de AK avanzando esa bandera de B. Y parece que el equipo de AK se va a terminar adueñando de la bandera central con esa doble kill que se acaba de hacer el señor Tavi. Fulti totalmente de parte del equipo de AK en estos momentos. 1:15. El equipo de Rixi tiene que agarrar una bandera rápido, porque si no, no van a llegar a la delantera. Ojito, que esto está haciendo un descontrol total, Sacha. Sí, efectivamente, la lucha se está dando en el sector de B, por el dominio del sector de B, y por el momento se le está yendo el partido al equipo de Rixic, pero falta prácticamente 1 minuto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Que todavía tiene chance, yo creo que todavía el equipo de Rixi puede hacer de la suya cuando se pronuncia una Fulton. Tiene que agarrar esa bandera, pero yo creo que se le pone muy complicado, Sachita. Creo que... Sí, la acaban de tomar, pero no soy mujer en matemáticas, pero yo creo que no le llega. O sea, parece que no les va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver la ofensiva por parte del equipo de Knights, que igual yo creo que va a presionar la bandera de B. De hecho, ya estamos viendo a Supreme aprovechando que todo el equipo está para molestar en C. Sí, yo creo que no le van a llegar matemáticamente, pero vamos a ver, vamos a terminar este mapa y este partido de la mejor manera. Ojito que quieren hacer esa triple captura a último instante. Ahí vemos el equipo de Rixi haciendo de la suya, full team de parte de ellos, triple captura en estos momentos, pero ya no va a ser complicado, o sea, va a ser muy complicado para el equipo de AK. Otra bajita más, ojito que el equipo de Rixi, ojito que el equipo de Rixi hacía esa triple captura, lo van a acercar. ¡No! ¡Empate que acaba! Increíble lo que acaba de suceder. No puedo creer lo que acaba de pasar. Empate. Empate en dominio. Primera vez que nos pasa esto, Sacha. Estoy totalmente, la gente manifiesta en el chat, pero Etino, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, la verdad, nadie lo idea. Yo creo que se repite el mapa. No, pero cuéntame, ¿qué se hace en estos casos? En la regla, no sé. Por favor. Ya, déjame consultarlo a los administradores, pero dale. increíble lo que acaba de pasar. Me dio por reírme, Sacha. Yo me río de nervios, pero es increíble lo que acaba de pasar. La gente en el chat, de hecho, ahí me imagino que están igual. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Me imagino que van a ver las reglas. Empate entonces. Sí. Entre el equipo de Rizik y el equipo de Nike. Yo creo que el equipo de Nike se relajó. Pensaron que no iban a alcanzar. No pensaron que no iban a hacer esta triple captura. Y sucedió lo que impensado. O sea, el equipo de Rizik tomó las tres banderas. Y en el último segundo. En el último segundo cambió el marcador a 149. Y finalmente empate. Bien jugado, en todo caso, por ambos escuadras. Pero el mérito, obviamente, por el equipo de Rizik, que no bajó los brazos hasta el último segundo. Y eso, obviamente, se debe agradecer. Sí, la verdad, increíble. O sea, me dio risa porque... O sea, se repite, obvio. Pero me dio mucha risa porque, o sea, primera vez que me sucede esto, increíble lo que pasó.
Yo creo que esto va para la jugada de la semana, obviamente, Sachi. Sí, sin lugar a duda. Nos vamos entonces, seguimos, se repite el mapa entonces. Recordemos que el equipo de Knights va por 2-0 arriba en el marcador global. La presión la sigue manteniendo el equipo de Rizik, que tiene que ganar sí o sí este mapa entonces, si quiere permanecer con vida. Recordemos que el equipo de Rizik perdió su primer partido en la fecha número 1, así que es súper importante para ellos no perder puntos, al menos en esta siguiente segunda jornada. Nos vamos nuevamente a dominio. Sí, iniciamos rápidamente este segundo mapa, digámoslo así, esa manera de dominio, el increíble mapazo que tuvimos, 149-149 en la partida anterior, pero vamos a centrarnos rápidamente en el mapa de dominio nuevamente, el equipo de Rixi que viene súper motivado para este dominio, al equipo de Aka que tiene el buen lado en estos momentos, agarrando esas dos primeras banderas, Sucre que acaba llevándose una doble kill. Vemos la cámara de Marri, si te parece, avanzando por esa zona de escalera, finalmente la ha derribado a manos de Sucre, y Sucre tiene una rachita, si te parece, nos vamos con él, que lleva 4-0 en estos momentos, finalmente la ha derribado a manos de una bombita que le caía de manos del señor Cosmo, el equipo de Rixi que, como dije, viene bastante motivado para esta segunda edición, digámoslo así de esa manera, vemos con una full team en estos momentos de parte del equipo de Rixi, bastante motivado, como bien dije. Aunque el equipo de Aka no tiene que bajar la guardia porque viene un Rixi que quiere devorar a dragones. A ver qué puede suceder. Sucre que se termina llevando la vía del Lux. Ojito que Cosmo acaba de cometer un error total. El equipo de el jugador Cosmo, mejor dicho, se acaba de hacer una doble kill, pero a sus compañeros. Está ubicado llevándose la vía de Dash. Lo vamos a ver. El equipo de Aka que está manteniendo el control ahorita del mapa. Tiene las dos banderas a su favor, pero Rixi se está adueñando esa bandera central. Para ser específico, el señor Lux. Si te parece, no vamos con él. Si te parece, no vamos con Lux. Está agarrando esa bandera de B, finalmente ha derribado, llegó a Harpy para hacer de la suya en esa bandera central, el equipo de Rixi está agarrando esa bandera de C también, está bien, una muy buena posición si te parece, nos vamos con él también, triple de parte del equipo de Rixi, triple de parte del equipo azul, triple de parte del equipo de la R, das lo que se termina yendo la Supreme, triple ahora de parte del equipo de los dragones en estos momentos, si te parece nos seguimos con Tavi, si te parece seguimos con Tavi que finalmente era derribado Sacha. Y esto está haciendo un descontrol total. Y estos son los mapas que me gustan, Sacha. Estos son los mapas que me gustan. Cosas increíbles. ¿Lo piqueó el equipo online? Este mapa, Rixi. Ah, ya, yeah, perfecto. Mapa piqueado por el equipo B, por el equipo de Rixi. Bobby que termina siendo derribado. Si te parece, no vamos con Nodis. Nodis avanzando. Si me deja cambiar, Nodis, ¿dónde estás, Nodis? Nodi que era derribado a manos de Harpy, el equipo de Rixi manteniendo el control de dos banderas en estos momentos, terminando a agarrar esa bandera de B también. Bobby que se acercaba rápidamente a esa bandera de C, terminaba siendo derribado a manos de Lux. Lux también era derribado a manos de Nodi, el equipo de Rixi que acaba de hacer una triple captura, pero llegaba rápidamente Nodi, esa bandera de C, hay un poco de prefire, lanzan granadas, lanzaban de todo, pero finalmente también era derribado Bobby por la parte trasera de baño. Así como está aquí el increíble partidazo que estamos viendo, Sacha. Sí, efectivamente, vamos a ver si se sigue repitiendo la misma tónica que el primer mapa de dominio, que para la gente que viene llegando se terminó en empate. Obviamente se repite el mapa, el modo, y por el momento se sigue dando la misma tónica, el equipo Nike siempre arriba, al menos en el marcador. Vamos a ver ahora la presión, al menos desde el equipo de Rizik. Sí, el equipo de Rixi está demostrando totalmente su poderío dentro del mapa de Gunrunner. Das lo que se hacía con la vía del señor Bobby. Si te parece, vamos con Cosmo, que lleva 9 kills de parte del equipo de Rixi. Queda 1:58 para ser exacto de primera ronda. Cambiamos con la cámara de Cosmo, que era derribado por esa parte de conducto. Full team de parte del equipo de Aka en estos momentos. Era Supreme, que quedaba con la vía de Harpy, pero finalmente era derribado a manos del señor Daslo, Nodi también. Terminaba derribando el señor Mark, el equipo de Aka que está manteniendo el control de esas dos banderas, de A y de B para ser exacto. No dice que se hacía con una doble kill, si te parece, no vamos con el que lleva 10 kills. Ah, cada vez que te digo que coloques un jugador, lo quita, lo mata, mejor dicho. Supreme acaba con la vía de Cosmo, das lo que se terminaba llevando la vía del Supreme. El equipo de Rixi que tiene que avanzar rápidamente esa bandera central, faltando 1:24, si no se le va a poner muy complicado de cara a la siguiente ronda. Bobby que acaba con la vía de Barry, Bobby que está teniendo un muy buen control del mapa de esa bandera central para ser exacto. Me dio risa porque Bobby murió y cayó dentro del carrito del carro del carbón, así que el equipo de Aka va a intentar hacer esa triple captura. Le caía esa piñita al señor Sucre en esa bandera de C. Supreme increíble, o sea, increíble lo que se acaba de hacer al señor Supreme para evitar esa agarrada de la bandera de C. Bobby que se acercaba rápidamente, el equipo de Aka que se le va a escapar bastante, el equipo de Rixi en estos momentos, el equipo de Rixi que intentaba también agarrar esa bandera central, pero llegaban rápidamente los refuerzos de parte del equipo de los dragones, full team de parte del equipo de Aka, que parece que ahora sí, los dragones están botando fuego, los dragones están demostrando de qué te han hecho después de ese empate. Ahí vemos a Bobby que cae con la vida de ese jugador, finalmente le puede venir otro jugador al señor Bobby, no, era derribado finalmente, 29 segundos que restan, y totalmente el equipo de Aka
saca favorable en esta primera ronda, Sacha. Sí, al menos esta primera ronda va a terminar con más puntos a favor que el equipo de All Knights frente al equipo de Rizzi, que es el primer mapa de dominio, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. La presión obviamente la tiene el equipo de Rizzi, recordemos que van 0-2 en el marcador global. Sí, el equipo de Rixi, que no lo vi tampoco muy atento a cambiar el respawn. Yo creo que el equipo tenía muy bien control. Creo que estudiaron bastante la jugada que hicieron el equipo de Rixi en la primera partida. Y yo creo que eso le está costando también al equipo de Rixi. Yo creo que Aka supo, como digamos, estudiarle esa primera partida. Y ahora está sucediendo lo contrario, porque el equipo de Aka se fue por bastantes puntos en esta primera ronda, Sacha. Sí, 40 puntos de diferencia lo separa entonces el equipo de Nike. Se enfrenta al equipo de Rizzix. No hay menos apretado que el primer mapa de dominio. Así que ahora sí, Rizzix necesita así una triple captura y al menos defenderla por algunos minutos más o defender muy bien dos puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, ojito, vamos a ver qué puede suceder dentro del mapa de dominio. Vamos directamente con el equipo de Rixis, que ahora sí tiene el lado bueno, que en la partida anterior le fue muy bien. Con su lado bueno lograron como hacer con bastantes puntos. Ahí vemos la cámara de Cosmo, que era derribado. Vámonos de Bobby. Supreme también termina llevándose la vida del Lux. Vemos armas alternativas. La AU la está usando el señor Supreme, me parece. Ahí vemos el equipo de Rixi haciendo una triple kill en estos momentos, importantísimo. El equipo de Rixi que agarre esa bandera central lo más rápido posible y mantenga el control si quiere llevarse este dominio, Sacha. Sí, pero estoy viendo las armas y veo solamente MP5 y una solamente M4. Todos con MP5 prácticamente, solamente Tavi va con una M4. Sí, me pareció ver una AU, yo creo que mis ojos no sé qué tienen, pero me pareció ver una... Sí, me pareció ver una AU... Nuevamente el equipo de Rixi agarrando esa bandera central. Finalmente va a terminar logrando. Llega Sucre para agarrar esa bandera de A también. Podría ser derribado, pero se escabulle un poco. Se escabulle un poco el señor Sucre. No, era Dazlo finalmente que se hacía con la kill. El equipo de Aka que está agarrando esa bandera de B también. Mientras Rixi está asegurando la bandera de A. Sucre que también era derribado. Sucre se termina llevando la vida de Cosmo. Triple kill de Rixi. Tiene que avanzar el equipo de la R. Tiene que avanzar el equipo azul. Full team de parte del equipo de Rixi. Ahí vemos la cámara de Dazlo. Si te parece que se quiere esconder un poco en la zona de C, quiere molestar un poco al equipo de AK. Ahí vemos que se hacía una kill. Tiene que molestar, exacto. Tiene que molestar al equipo de Rixi en esa bandera de C. Tiene que hacer de la suya. ¡Ah! Baja importantísima que se acaba de hacer Dazlock. Baja importantísima. Ahora sí, era derribado a manos de Sucre. El equipo de Rixi que tiene que agarrar esa bandera central, pero se pronuncia una full team de parte del equipo de Aka en estos momentos. Sucre que se hacía con la vida de Harpy. El equipo de Rixi que la está teniendo muy difícil en esta segunda ronda también, porque se puede pronunciar una triple captura de parte del equipo de Aka. Ay, 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 cuando te escuchaba un poco robótico, sale y entra mejor desde la llamada. Y contestando la pregunta de Blitz, sí, efectivamente, son prácticamente todos SMG, solamente una M4. De hecho, vuelvo a poner la imagen. El único jugador con M4 para el equipo Rizzi que es Harpy, y el único jugador con M4 en el equipo Knights es Tavi. Tavi, sí, sí. Un AR de parte de ambos equipos y 8 SMG que estamos teniendo dentro del mapa. Full team de parte de Rixi, triple captura. Ojito con lo que acaba de suceder en este momento de descanso. Ahí vemos a Sucre acá con la vía de Cosmo. El equipo de Rixi que está despertando. El equipo de Rixi que no se la quiere poner para nada fácil. El equipo de Aka, Dazlo, que ojito que se tenía que voltear un poco, pero finalmente lo ha derribado a manos de Supreme. El equipo de Rixi que tiene que agarrar esa bandera de A, tiene que agarrar una bandera alternativa, porque si no se le va a poner muy complicado. Pero están muy cerca, están por menos de 20 puntos, me parece, Sacha. Y ojito con Rixi, que puede darle la vuelta al marcador en cualquier momento. Sucre que acá con la vida de ese jugador, pero ha derribado. Manos de Dazlock. Doble kill de parte de Rixi. Ahora doble kill de parte del equipo de AK. A 120 para ser exacto. 20 puntos de diferencia. El equipo de Rixi que quiere agarrar esa bandera de A. Finalmente la ha derribado. Llegaba Harpy para hacer de la suya. Tavi agarrando esa bandera central. Harpy que acá con la vida de Bobby. El equipo de AK que acaba de llevarse una doble captura de bandera. Pero vamos a ver qué puede suceder, vamos a ver qué puede hacer el equipo de Aka. Triple de parte de Rixi en este momento. Todavía haciendo de la suya zona de escalera. A ver, cuando queda 1:30, la tiene muy difícil el equipo de Rixi. Tiene que hacer una triple captura, tiene que hacer una doble captura lo más rápido posible, si no se la pone muy complicado. Ahí vemos la cámara de Supreme, si te parece, Marry, que se termina llevando ese jugador. Dazlo también termina siendo derribado a manos de Bobby. Lucas también se termina llevando la vida de Monferrato, mejor dicho, el señor Sucre, ¿no? Y lo tenemos por la zona central. Finalmente la derribada del equipo de Rixi, que tiene que agarrar esa bandera central, como bien dije, Sacha, porque queda 1:10.
Sí, cuando el partido poco a poco se le empieza a poner cuesta atrás al equipo de Rizik, necesitan tomar dos puntos, defenderlos. Y el equipo de Knights lo veo muy atento también, moviéndose muy bien, sabiendo que tienen una diferencia que les puede llegar a hacer ganar el partido. Sí, la verdad, sí, bueno, te escuchaba un poco lagueado, no sé qué pasó, Sachita. Te escuchaba un poco lagueado, pero ya, no importa, te entendí un poco. Ahí vemos que ya se le pone muy complicado el equipo de Rixi a lo que intenta agarrar esa bandera de C. Parece que esta ocasión no va a pasar lo mismo que en la primera partida, porque acá está manteniendo el control de la bandera central, Bobby, que se acaba de hacer las dos bajas más importantes de la partida. Y parece que esto va a ser GG, parece que acá finalmente se va a terminar llevando el partido por la vía rápida, y no tan rápida, porque ojito con ese dominio que tuvimos, que va a estar obviamente para la jornada de la semana, la jugada de la semana, digámoslo así, esa manera que la vamos a tener próximamente por el canal. Se acaba de caer un jugador de acá, pero ojito lo que acaba de pasar, o sea, increíble, están saliendo el equipo de acá ya, no sé qué está pasando. Ganaron, pero eso están avisando, sí, que ganaron, como es común en ellos, este tipo de... de cosas. 3-0 entonces, el equipo de Aka se lleva el partido y consigue otros 3 puntos. Y con esto también suma y se eleva a la cima de la tabla. Sí, se eleva a la cima de la tabla el equipo de Aka, igualándose al equipo de Ace One. Así que tenemos un doble empate en la primera posición. Y yo creo que eso, que se salgan de las partidas, creo que es un poco el tema de los staff. Yo creo que hay que decirle un poco a esos jugadores, porque yo creo que sacan las estadísticas. Efectivamente, de hecho no podemos ver su estadística. Entonces, mientras tanto, miramos cómo terminó este partido. 3-0 el marcador global. Es el equipo Knights que se lleva este partido entonces, tras ganar el Hardpoint, el Buscar y Destruir y el mapa de dominio tras un empate. ¿Qué le voy a decir? Muy buen mapa, al menos por parte del equipo Rizik, que no se le quita mérito y que ya se tiene que empezar a preocupar el equipo Rizik, ya que lleva dos fechas perdidas. Sí, dos fechas perdidas para el equipo de Rixis, así que bastante complicado que la tiene el equipo de la R. Aka que se eleva totalmente en la tabla de posición, llevándose esas dos victorias por la vía rápida. Pero bueno, yo creo que Sachita, yo creo que están demostrando la verdad el equipo de Aka, y Rixis tampoco se la dejó para nada fácil al equipo de los dragones. Yo creo que estuvo ahí durante todos los mapas, un 6-4 me parece el BID. Sí. Un punto caliente súper, súper, súper igualado. Un dominio totalmente igualado. Yo creo que el empate, yo creo que dice todo. Y no sé, me esperaba un Rixi más fuerte para ese segundo dominio. Yo creo que, no sé qué le pasó. Yo creo que acá, como dije, le leyó bastante la jugada y supo cómo solventar bastante esa situación. Así que yo creo que nos vamos despidiendo, Sachita, porque tenemos un partido entre poco. Sí, a las 22 horas entonces volvemos con el partido entre Evolve y el partido de Volta 7. Dejamos entonces la transmisión de LGB y Sport y volvemos a las 22 horas por este mismo canal, Tino. Sí, nos vemos en un ratico, gente. Gracias a todas esas casi 80 personas que estuvieron por acá viendo el directo. Así que nos vemos un ratico con Evolve contra Volta 7. Perfecto. Adiós.